Esto es lo que define, ¿no? Aquí está. Como decía Marcelo, la doble barrera. El efecto que toma la pelota. Un arquero que duda. Un arquero que estuvo tan mal en esta jugada y también en el penal. Qué cosa curiosa, ¿no? Se enfrentaron los mismos dos jugadores en dos jugadas de pelota parada. Esta le da la victoria a Capria. La otra le va a dar la victoria al arquero de Argentinos. Pero quien se va a quedar con el triunfo en definitiva va a ser Racing por un tanto contra cero. Estuvo muy bien McAllister cuando decía, sí, de menor a mayor.